El minuto de Suso. Muy buenas tardes, amigas y amigos de la jornada. ¡Qué vida! Pues hoy, otra vez, desde Tajuelco. Suso, que como vienes tantas veces, el señor alcalde te quiere dedicar una calle. Pero ha dicho que no te la pone hasta que no te calles. Pues le dices que ya tengo un monasterio. Bueno, pues el Numancia no depende de sí mismo. Como los partidos políticos en las elecciones. Efectivamente, efectivamente, pero no tiene nada que ver con la política. Que no depende, no, ven aquí, que no depende de sí mismo para quedarse en la categoría. ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién? Bueno, hoy vamos a conocer una persona importantísima en el deporte. Bueno, concretamente en el fútbol. Bueno, es una autoridad. Suso. Dime. ¿No saben los jurados de cuadrilla? Que llevamos ya 2 años sin catapán. Son una autoridad, ¿eh? Ya te digo. No tiene nada que ver, pero ni a más de una idea. Vamos a juntar la autoridad con los jurados de cuadrilla. Pues nunca me entero de nada y hoy menos todavía. Bueno, tú estudia más. Vamos con la carátula. Bueno, nos referimos a la figura de autoridad del linier. Yo soy mucho yo de verdad, de Linier. Mucho. Sí, como sea igual que el masajista, lo hemos liado. No, bien. Vale. Bueno, pero vamos a juntarlo, ten en cuenta que juntamos los cuatros con el Linier. Pues entonces será el cuatrilinier. Bueno, un buen cuatro siempre va con la bota en la mano. Y un linier va con la bandera. Oye, pero esa no es la figura esa que sale en el Belén, donde el río es el papel albal. ¿Pero qué tendrá que ver el Belén con el cuatro, el linier? La bandera, la señora esa que está lavando la ropa en el río, la bandera. Sí. El cuatrilinier se encarga de que ningún grupo pase sed. Que nadie se quede en fuera de sed. ¿Pero qué marca? Bueno, que hay un grupo ahí que no tiene vino. Ah. El cuatrilinier siempre marca la línea de fuera de sed. Aquí no pasa sed ni el tato. ¿Pero qué has hecho? Si no has marcado la línea ni nada. Coño, están en línea, míralos. ¿Qué pitas? Oye, bebe vino. No quiero vino. ¿No quieres vino? No me gusta el vino. Que no me gusta el vino, que no me gusta el vino. ¿Que no te gusta el vino? No. ¿En catapán? No. ¡Expulsado! ¡Es una falta de respeto a la autoridad, hombre! Que no le gusta el vino en Soria. Bueno, pues ¿os ha gustado esto de del cuatrilinier? Oye. ¿Qué? Que no hemos hablado de eso de la línea, que yo soy mucho de la línea, de línea. El coche de línea. La niña de la Concepción, las tres en línea. Déjame a mí, yo que os digo yo cómo. Venga, pues vamos a ver la línea. ¡14, 1, 4! ¡Línea! ¿Pero qué haces? La línea. ¿Pero esto es la línea? ¡Claro! ¡Pero, por si sale el bingo! ¡Que te mato! Esto es muy fácil. Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro. Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Ah, o sea,
que no doy ningún parte y vas a subirme el precio de mi seguro. Pues mira, me voy a cagar en tu padre y te voy a dar dos hostias que te vas a cagar la pata abajo. Te arranco un brazo y te doy una paliza con él. Permíteme que insisto. Que te vas a cagar la pata abajo. Te arranco un brazo y te doy una paliza con él. Te estamos buscando. Sí, a ti. Bueno, Soriana, Sorianos, ¿os ha gustado esto del Linier, del cuatrilinier? Otro año más sin Catapán. Pero el año que viene tendremos Catapán y tendremos San Juanes. Y tenemos de todo porque nos lo merecemos, dos años sin nada. ¡Viva Soria! ¡Y viva San Juan! ¡Hasta la semana que viene!